Según la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la postura del gobierno de Estados Unidos sobre la transparencia en los fondos que recibe la Fundación Violeta Chamorro por parte de USAID es suficiente para demostrar que es inocente de las acusaciones en su contra. Ya dijo también la agencia de Estados Unidos que aquí no hay lavado de dinero. Aquí me quieren montar, como dije anteriormente, un juicio macabro. Y es un juicio contra todos nosotros, contra toda la prensa independiente, contra la libertad de expresión y contra las libertades públicas de los nicaragüenses. Es un juicio también contra nuestro derecho a ir a elecciones. Pero precisamente por los fondos que recibió la Fundación Chamorro de Estados Unidos, las autoridades de la Fiscalía de Nicaragua iniciaron el proceso investigativo, según advierte el dirigente del partido oficialista William Grigsby. Que por razones políticas el fundamento sí es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque ellos, ¿sabes de quién están recibiendo ese dinero? De Estados Unidos, una potencia extranjera que se inmiscuye en asuntos de Nicaragua. Claro que sí es político, por esa razón. Este viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el proceso investigativo contra Cristiana Chamorro y por las acciones que el gobierno ha tomado contra aspirantes opositores a la presidencia. En las últimas dos semanas, las autoridades han disuelto dos partidos políticos y además han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial. Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección. Cristiana Chamorro es la precandidata presidencial de la oposición mejor valorada por diversas encuestas de opinión. Según analistas, esa podría ser la razón del proceso de investigación, señalamientos que niega el oficialismo. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.